Y bueno, sale esta música de Milcar y yo bailamos, pero aunque sea sentados, porque realmente es muy contagioso el ritmo. Pero en definitiva lo que estamos proponiéndole es viajar. Y seguramente será con otros ritmos, pero también tendremos oportunidad, o tendrán ustedes, si aceptan oportunidad de viajar. ¿Viajemos juntos entonces, Amilcar? Buenos días, claro que sí. Sigamos adelante describiendo el viaje que estábamos, que dejamos por la mitad, digamos, el jueves pasado, que era nuestra propuesta a las Islas Británicas. Y ahora hablar concretamente de lo que todo el mundo confunde con Islas Británicas o con Inglaterra, que es Londres, ¿no? Nosotros hablamos la primera parte sobre Escocia, perdón, sobre Irlanda del Sur primero y sobre Escocia. Terminamos en Edimburgo, nada menos, donde vamos a disfrutar del Festival Militar de Tattoo, que se escribe con dos T y dos O, así que googleenlo porque es un privilegio que podamos participar de ese magnífico espectáculo. Y dejamos Escocia atrás y entramos a Inglaterra para visitar un castillo, una casa solariega de las muchas que tiene el duque de Northumberland, toda esa área. Recuerdo que cuando hicimos este viaje, una de las visitas, no sé si era esta en particular, refería a un lugar donde todavía estaba habitado, donde todavía la gente vivía allí. Es que lo que se llama una casa, un castillo vivo, no es un museo. Exactamente. Y hemos puesto el tema principal de la serie de la BBC, Downton Abbey, porque este magnífico castillo, donde hay también otra foto emblemática tuya que guardé con mucho cariño de los patios antes de entrar a la visita, es uno de los que se ha usado para las filmaciones de esta serie. Todos los capítulos de la familia que viaja a Escocia a pasar Navidad con su primo están filmados en Lanoy Castle. Claro, porque la otra, la casa de Downton Abbey, también es un castillo también vivo. Y también se puede visitar en otra área de Inglaterra. Esto es un paseo precioso, es una etapa preciosa. Y en el centro de visitantes, antes de ingresar al castillo, esta casa solariega tan grande, fortificada, hay un centro de visitantes precioso donde se comen unos fish and chips riquísimos que vamos a tener oportunidad de almorzar antes de seguir adelante. Pescados fritos, bife de pescado frito con papas fritas hechos en el momento y pescados ahí en la costa del Mar del Norte que venimos bordeando con el recorrido hacia el sur que hacemos y que va a seguir adelante a la ciudad de Newcastle. En Newcastle, sobre el río Tyne, es un testigo mudo de la revolución industrial y los gigantescos puentes de hierro que cruzan el Tyne, tanto para vehículos como para trenes específicamente, son testigos mudos realmente de esa revolución industrial. Aquí vamos a hacer un paseo diferente, nos vamos a tomar un bus de dos plantas, tratar todos de ir arriba porque vamos en pleno verano y se supone que vamos a tener no solo buena temperatura sino un clima estable, sin tanta fama de lluvia como tiene Inglaterra, que estamos concretamente en este país ahora. Vamos a recorrerla para poder ir hasta el barrio chino, ver el centro de convenciones, que es como una enorme oruga blanca gigante al lado del río. Nuestro hotel está frente al río, es un hotel precioso, donde vamos a terminar el recorrido cenando. Después vamos a dejar la costa del Mar del Norte, ir atravesando en dirección de noreste hacia suroeste, y nuestro punto final va a ser la ciudad de Liverpool, pero en camino vamos a visitar la cercana catedral románica de Durham, que es una población medieval muy chiquita que está al lado. La catedral es maravillosa. No, la catedral es tan inmensa que no se puede creer, ¿no? Pero vamos a entrar a verla. Es de los ejemplos románicos más interesantes del mundo. Sí, estoy de acuerdo contigo, sin duda. Más entera, ¿no? Después vamos a pasar a conocer el casco histórico de la ciudad de York, que es una joyita.
Vamos recuerdo a... porque cuando hicimos el viaje contigo era de pasada y te hicimos quedar un rato más. No, es que nos vamos a quedar mucho tiempo allí. Hacemos caminatas sobre las murallas medievales. Divina. Visitamos el centro histórico, lo asistimos para que se ubiquen y puedan disfrutar. Vamos a ver las ruinas romanas. Algo muy interesante es que York fue capital del Imperio Romano por 2 años. Séptimo Severo gobernó el imperio desde allí. Y Constantino el Grande, cuya madre era de Britania, de la colonia Britania de Roma, era oriunda de York. Entonces, junto a la Catedral Gótica hay un enorme monumento de Constantino el Grande sentado, dominando todo, que es un contraste muy especial, muy particular y un poco shakespeariano, si quieren, mi modesta opinión. Muy interesante York. Y bueno, por supuesto, llegamos más al sur, a la costa opuesta, frente al mar de Irlanda. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give. Amílcar de pie bailando. Sí, no. Los Beatles solo se pueden bailar de verdad, no hacer una mockery, como se dice en inglés, de bailarlos. Efectivamente llegamos al reino de los Beatles, a la ciudad, al reino de los Beatles, a la ciudad que los vio nacer, que vio nacer a este cuarteto que sacudió con su música la vida de cientos de millones de fans, que sigue sacudiendo, sí, claro, a mucha gente. Como acá me sumo, ¿no? Liverpool es un puerto hermoso. Y el nombre es la Laguna de los Liver, que es un tipo de pájaro grande, casi tan grande como un... estos, ¿cómo llaman los que tienen en el Caribe con un pico grande con bolsa? Tucán no. No me sale. Bueno, los blancos. Pelícano, gracias. Más chico. Y el edificio de la aduana de Liverpool tiene dos enormes Liver arriba de todo, ¿no? Que uno mira al mar y otro mira a la ciudad. El río Mersey, ahí es ya un estuario que va a desembocar al mar de Irlanda. Y no olvidemos otro conjunto que fue opacado sin duda por los cuatro grandes, pero que era muy, muy bueno, que se llamaban los muchachos de Mersey, de Mersey Boys. Era muy buen conjunto en los años 60 también. Allí vamos a estar alojados inmejorablemente. Estamos en un hotel Novotel, a un paso de las peatonales, entre la estación de trenes, para los que miren el mapa en Google Earth, y los muelles, que están estupendamente reformados y mantenidos y enriquecidos, ¿verdad? Allí está una sucursal del Museo Tate de Londres, no se dice sucursal cuando se trata de un museo, pero un nexo muy grande. Recuerden que los museos en Inglaterra son fáciles de visitar, uno puede dejar una donación, pero no se cobra entrada, los museos nacionales, ¿no? Del Estado. Museo de Arte Moderno, está el Museo de Ciencias, repito, el hermoso edificio de la aduana, y al lado el edificio de la naviera White Star, que era la naviera del Titanic. Vamos a pasar por ahí. Hay un monumento a la reina Isabel muy austero, que está frente a un hotel que se llama Hard Day's Night, anochecer de un día azaroso, como la canción de los Beatles. Más allá de que todo lo que acabas de decir, estás dejando de lado el hecho de la recorrida que se hace por el itinerario Beatles, desde los barrios a los... Hay una parte que a todo el mundo le interesa, exacto. Vamos a ir a la caverna, a brindar ahí abajo. Y a la vuelta de la caverna, al costado del edificio de un banco, en pleno centro de la ciudad, hay un delicado, íntimo monumento a la canción de los Beatles, Eleanor Rigby, que si bien es una persona real, en realidad Eleanor Rigby es Paul. Miren cómo es la cosa, breve lo cuento. Paul McCartney y los Beatles recién empezando estaban para tocar en una kermesse, en un liceo, en un colegio religioso al en cual Liverpool. También le pasas por la puerta. Entonces, esperando para actuar, Paul cruzó a la capilla de enfrente, que tenía por supuesto su cementerio al lado, como ocurre en esas ciudades tan antiguas, y empezó a pasear entre las lápidas y vio dos que se le grabaron y anotó los nombres. Una a una tal Eleanor Rigby y otra a un Father Mackenzie.
Y los dos nombres los incluyó en la triste canción y tan hermosa canción semi-barroca de Eleanor Rigby. Bien, seguimos hacia el sur. Vamos en la última etapa de nuestra visita a Inglaterra dentro de este viaje a Islas Británicas. Vamos a visitar y a quedarnos en una ciudad preciosa al lado del río Avon, que se llama Stratford-upon-Avon, que es es la cuna de Shakespeare. Ahí vamos a caminar en el parque puro Inglaterra, si podemos estereotiparlo, ese parque. Hay una pequeña iglesia que tiene la tumba de Shakespeare y la vamos a ir a visitar. Sí. Vamos a visitar la casa de los padres de Shakespeare de una manera que no les voy a contar porque quiero que sea sorpresa, muy particular, preciosa manera de visitarla. Ya está encargada la visita para todo el grupo. Y después de habernos quedado en Stratford, vamos para Londres, pero pasamos unas 5 horas en la ciudad de Oxford, donde vamos a visitar el colegio The Christ College, el comedor, la biblioteca Bodleiana, la tienda de Alicia. Fue que se grabó la mayoría de las tomas del comedor del ficticio colegio de Hogwarts en Harry Potter están filmadas en ese comedor del colegio de Cristo en Oxford. Y vamos a ver una tienda muy pequeñita que les voy a recomendar al lado de un lugar para recomendarles para comer muy bueno, que se llama la tienda de Alicia, porque en esa tienda breve anécdota también, interesante. El autor de Alicia en el País de las Maravillas y de Alicia a través del espejo era profesor de matemáticas, fue profesor de matemáticas en el Colegio de Cristo. Y tenía otros colegas que tenían hijas también y se turnaban para cuidarlas cuando tenían clase los matrimonios o las madres. Los varones, cuando estaban libres de clase, llevaban a las niñas siempre que podían a hacer paseos en botes de fondo plano que llaman punt, en Inglaterra, por el río Avon, que está muy cerquita de ahí. Pero las niñas iban a comprar golosinas, esto todo muy victoriano, a esa tienda que quedó el nombre de la tienda de Alicia por el personaje, ¿no? Muy interesante. Hay más anécdotas de Lewis Carroll que vamos a contar en el viaje, muy divertidas y muy agradables. ¿Dónde vamos a terminar este viaje? Sinceramente, se los digo a todos los oyentes, una de mis ciudades preferidas, que es Londres. Yo voy a agregar una recomendación que no va a ser para todo público, pero que lo hice cuando fui sola a Londres, y tiene que ver con un anexo también de la Tate Gallery, pero que está del otro lado del Támesis, en una antigua usina refaccionada. Solo aunque por ver aunque no entiendan nada solo por de lo que ver el edificio. Se muestra, por ver lo que han hecho de ese edificio, ese centro cultural hecho a partir de una instalación industrial, les aseguro que les va a sorprender y va a valer la pena. Y la cantidad de gente joven que va todo el tiempo y se sienta en el piso y mira las pantallas. Al pie del embankment, es fantástico. Es un museo muy interesante, además. A mí me encanta. Nosotros tenemos incluidos visitas a dos clásicos, que son la Galería Nacional y el Museo de Londres. El British Museum, el Museo Británico. Que sé que tiene Pero además vamos a... Lo que le robaron los egipcios. Sí, es verdad. Y otro tanto en Alemania, ¿verdad? Alemania, claro. Me acuerdo, un breve paréntesis, en recorriendo Turquía, el guía nos decía, ven ahí, miren, ven ese bosque de pinos. Bueno, ahí está el resto del templo de Ateo que está en Berlín. Ahí estaba. Está completo en Berlín, además. Bueno, como sea. Volvemos a Inglaterra. En Londres vamos a andar como los londinenses, aparte de hacer un city tour orientativo con un guía local que nos oriente geográficamente en la ciudad. Vamos a andar en los ómnibus de dos pisos, en subterráneos, en barco, vamos a hacer un paseo por el río Támesis, vamos a tomar el London Eye. Y estamos tan bien ubicados en la esquina de Hyde Park, donde está el Speaker's Corner. El Hotel Cumberland es un hotel que está inmejorablemente ubicado en el centro de Londres. Tenemos una boca de la línea Piccadilly de subte a la vuelta de la esquina del hotel. ¿No está en la esquina de Oxford? Es Oxford, donde nace Oxford Street. Me acuerdo por caminar por Oxford, además es darse cuenta lo que Londres significa como
o ciudad que recibe la mayor cantidad de extranjeros que yo he visto en Europa en materia. Parece siempre que hay una convención internacional, ¿verdad? Impresionante. La ropa, los rostros. Los rostros cubiertos, las vestimentas largas. Chinos, japoneses. Es impresionante. Gente de Europa, de América. Muy bien. Nos vamos entonces, no se pueden perder este viaje, ¿verdad? Llamen al 1793. Interno 3107, se comunican directo con el Departamento de Grupos Acompañados y todo el equipo de vendedores de Jetmar está a la orden para anotarlos y darles más información sobre este viaje a Inglaterra, que es verdaderamente un viaje inolvidable. ¿Qué fecha? Salimos de fecha el día 10 de agosto, pleno verano. Bien, perfecto. Hasta el jueves, Amílcar. Hasta el jueves.